José Antonio Rangel, 72 años, en Lomas Verdes. Quiero compartir con ustedes que ayer recibí la segunda dosis de vacuna anti-COVID. Esto fue en Lomas Verdes, Naucalpan. Me sorprendió la extraordinaria atención que me brindaron el personal médico. Nos informó todo acerca de la vacuna. Estoy muy contento porque ya tengo la protección de vida. Ah, pues fíjate, se ha de haber topado por ahí con mis papás porque también fueron ahí. Ya también tienen su segunda dosis los dos de AstraZeneca. Bueno, qué bueno. Y muy bien, expedito, rápido, todo muy bien. Te digo que ojalá, ayer el presidente decía que rompimos el récord y lo dijimos, más de 1,000,000 de personas vacunadas. Sí. Ojalá ese ímpetu que acaba de nacer esta semana en vacunar a más de 1,000,000 siga a partir del lunes. Vamos a ver. ¿Por qué no? Exactamente. Pues, ¿quién sabe? Ahorita ninguna razón por la que no. Solo que se acabe la vacuna, pero no tiene ninguna razón. Para, ¿no tendría? Es tratar de relacionar, como hizo Loreto Mola, que se está haciendo un esfuerzo especial de vacunación para que se refleje en la elección. Eso es absurdo. Pero no lo dijo nada más él, Mario. Lo han comentado varios, que las vacunas ya estaban. Es una conclusión absurda. Tratar de relacionar, pensar que se esté manejando esto políticamente es absurdo. No, a mí no me parece, dada la suspicacia que tenemos, porque hace una semana no estábamos en 1,000,000. ¿Qué diferencia hay si había las vacunas? Pero llegaron las vacunas. No. O sea, teníamos ahí como 6 o 7 millones, sí, que siempre dijimos desde hace... ¿Qué está pasando? Que nos dice Ebrard, hay 25 millones y solo hay, 15 millones vacunados. ¿Qué entonces, se atoró? Yo voy a ser de esos que dice, el gobierno está vacunando más, voy a votar por el gobierno. Ah, no, bueno, pero tú, a ver, Mario, tú eres totalmente un crítico y... ¿Quién va a nadie pensar te chamaquea así, hombre? Concepción López Álvarez, de Gustavo Amadero, 73 años. Daban la noticia de que el presidente López Obrador dijo que muchos se vacunaron el día de ayer. Pero luego, Adela, que es un higadito a veces, y Alejandro, que me cae regordo, se fueron en contra del gobierno. Siempre es lo mismo con ellos. El único que hizo un comentario positivo fue Mario, y lo felicito. Aquí el gobierno está haciendo todo lo que puede. ¿Por qué no se le reconoce y se le apoya? Pues, Adela, ¿por qué no reconoces que el presidente está haciendo un trabajo digno, encomiable, valioso y se le apoya? Porque no lo hizo a tiempo. Nada más por eso, porque le retardó mucho la aplicación generalizada de vacunas, retrasó mucho la adquisición de vacunas. Entonces, para estas fechas deberíamos tener un avance mayor, y simplemente por la coincidencia de tiempos. Qué curioso que haya sido los últimos 10 días en que de repente aparecieron las vacunas en los refrigeradores. Yo coincido con Alejandro. No hables por Alejandro. No, ahorita habla Alejandro. Ahorita él da su opinión. Yo eso es lo que pienso, que el gobierno se tardó en hacer esto. Alejandro, ¿por qué no apoyas a nuestro presidente? No es el apoyar al presidente, es el piensa mal y acertarás, que ese es típico de la política mexicana. Ahorita son las vacunas, lo hemos visto en todos los sexenios y en todos los momentos. Cuando tienen las elecciones le meten más lana aquí, le meten más lana allá a los programas. Yo sí soy suspicaz. A ver. Porque te veníamos con varias semanas teniendo 5 o 6 millones de vacunas ahí. Porque lo decía Ebrard, era increíble. La noche decía López Gatell, hoy vacunamos a 15 millones. Y a la mañana siguiente decía Ebrard, tenemos 25 millones de vacunas. ¿Qué estaba pasando con esos 10 millones? A mí me parece que sí aguantaron para que ahorita,
ay, 800, 900 mil, llegamos a 1,000,000, porque hay mucha gente que se va con esa finta. Entonces, espérame, al grano. Tú solo eres suspicaz, tú solo ves algo malo, no estás como a Adela que dice que lo hizo tarde. ¿A tú lo que te causa es inquietud? Yo creo que aprovecharon la circunstancia electoral para de pronto vacunar a más gente. Qué bueno, o sea, qué bueno que haya más gente vacunada. Pero, eso. Entonces estás a favor. Siempre voy a estar a favor de que más gente esté vacunada. Que lo utilizaron para fines electorales, sí lo creo. Entonces, Alejandro está en distinto a Adela, porque él está a favor. Miren, otro mensaje. Señor Méndez, no insulte el sentido común y la inteligencia de los que vemos la realidad. En marzo había vacunas y no es posible creer que no se aplicaran y a días de las elecciones sí lo hacen. Yo creo que sigue el proceso más rápido de lo que pueden hacer y están haciendo el esfuerzo más rápido de lo que pueden hacer en cada momento. Si esto ha coincidido con la realización de una elección o no, eso es otro asunto. Creo que quienes toman esas decisiones nada tienen que ver con el desarrollo de la política del país. Dora. Eso es lo que yo creo. Ustedes no lo creen, esa es otra cosa. Dora. Pues yo esto ya lo habíamos hablado hace unas 2 o 3 semanas, precisamente ante el anuncio que hizo Ebrard de que había tal stock o tal número de vacunas. La pregunta era, ¿por qué no se aplican? Si había un buen sistema ya y traían buena velocidad y equipos y todo, ¿por qué no se aplicaban? Y en ese momento yo mencioné que muy probablemente el objetivo era político, que ese era chisme mío y así lo mencioné, considerando que iban a cerrar fuerte previo a las elecciones. Hoy, una vez más, mi suspicacia, yo siempre prefiero que me sobre malicia que me falte malicia. Ya a mí me sobra. Mi suspicacia, ese excedente de malicia, y lo que me están demostrando los hechos es que efectivamente hay una situación política de conveniencia electoral detrás de esta gran cantidad de vacunas. Porque si no, ¿cómo te explicas que habiendo sedes que ya estaban prefijadas en un momento, se empiezan a mover y se saturan ciertos lugares? ¿Con qué objetivo? ¿Ver la gran demanda que hay? ¿O ver la mala organización del gobierno de la Ciudad de México? No, precisamente el poder difundir la gran cantidad de vacunas que se están aplicando a nivel nacional. Ayer Nuevo León, Monterrey, era un caos, el estadio de los Borregos, se avisó que era el último día y la gente asistió y sin cuidado de sana distancia, sin nada. Este cierre, que es como las carreras de caballo, cierran fuerte, es precisamente para que el que va más rezagado sea el ganador. Yo sí lo veo como una forma de propaganda electoral a 2 días de la votación. Isabel Chávez García, estoy de acuerdo contigo, Adelita y Alejandro. Qué casualidad que las vacunas aparecen a unos cuantos días de las votaciones. José Luis Enrique Monroy González, ¿a qué señora Adela? Ya la quisiera ver en la silla presidencial. Es muy fácil hablar mal. ¿Te acuerdas de nosotros cuando estés en la silla presidencial? Sí, sí, sí. Por favor, sí, sí. Adela. Sí. Pero es que ahí se les olvida. Quien está en la silla presidencial no está ahí por gracia de Dios, sino que es alguien que dijo que va a resolver una serie de problemas del país que nos va a llevar al bienestar. Si no lo hace, nosotros, que no nos interesa ser presidentes, ni a Adela, ni a mí, ni a los demás, tenemos todo el derecho del mundo de reclamarle a este individuo. Claudia, yo quería ser presidente de niño. Todavía puede ser presidente de grupo aquí.
Claudia Espín. Si ahorita me meto a la política, podría estar así una buena campaña, una buena carrera, pues, a la edad de el presidente López Obrador. Si tengo 51, 63, o sea, me puedo echar 9 añitos dedicado a la política, pero campaña. Primero muerto. Pero no vas a cerrar Reforma, ¿verdad? No, yo creo que serían insurgentes. Claudia Espinosa, buen día. A mí todos me caen muy bien. Disfruto su compañía y comentarios. Si me cayeran mal, pues es simple. No tendría yo, calculo, 30 años escuchándolos y ahora viéndolos. Muchas gracias. Sí, es verdad. Siempre quejándose, sin reconocer lo bueno del gobierno. Todo mal. ¡Qué pena! No entienden que si le va bien al gobierno, nos va bien a todos. Alicia Lara de Ecatepec. No, Alicia, siempre lo hemos dicho. Que le vaya bien al gobierno para que nos vaya bien a nosotros. Siempre. María. No necesariamente. Que obtenga buenos resultados, no que le vaya bien. Uh-huh. Que obtenga buenos resultados. Eso beneficia a todos. Dora. Sí, que le vaya bien, pues ahorita le está yendo requete bien y a nosotros le está yendo de requete mal. No. Liliana. Ah, mira, el que haya en este caso, en lo que estábamos discutiendo, muchos vacunados y cada vez más, nos beneficia a nosotros. Independientemente de que le beneficie al gobierno en situación política, nos beneficia a nosotros. Y qué bueno, si eso es lo que podemos aprovechar, es bienvenido. Eso es bueno. María Chávez Pérez, 83 años, Colonia Álamos. Manelik y Adelita, no reconocen lo bueno que ha hecho mi presidente. Que si llegan las vacunas, malo. Que si no llegan, malo. Seguro quieren que venga otra vez Felipe, que no hizo nada por los 43. Yo seguiré apoyando a AMLO. Porque a Felipe no le tocó. Fue a Peña Nieto al que le tocó. Oh, my God. Está usted con la brújula perdida. Hueca.